Estamos con Emanuel Romero. ¿Qué tal, Emma? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gustavo? Bueno, hace 3 meses que no os relato, ¿eh? ¿Hace 3 meses que no relatás? Sí. Tenés mucha emoción, entonces. Que no nos relate usted. Ah, bueno. Espero que puedas relatar muchos goles, entonces. En el otro arco, ¿no? Para nosotros, obviamente, obviamente. Bueno, ¿cómo fue toda esta espera para ustedes también? ¿Con ansiedad? Sí, la verdad que sí. Por ahí queremos un poco de revancha de lo que ha sido, bueno, el campeonato pasado. Y bueno, hace mucho que ya venimos entrenando, varias semanas, así que creo que ya estamos preparados para comenzar lo que es este campeonato. Ya bien, lo hemos comenzado el domingo pasado, pero por ahí nos falta lo que es un poco más de juego en partidos, digamos, para mejorar. El arrancar bien, el arrancar ganando, ya eso tranquiliza un poco las cosas. Sí, siempre suma, siempre lo que es ganar, siempre es positivo. Por ahí no se hacen las cosas bien a veces del todo, pero irte con una victoria y de visitante es algo muy bueno. Buen partido, Emma. Gracias. Bueno, estamos con Matías Romero, pasamos de un Romero a otro. Bueno, hoy te toca estar desde el banco. ¿Cómo estás? Hola, Gustavo, ¿cómo andás? Muy contento por este campeonato y bueno, gracias, agradecido por estar en el plantel. Hoy no pudieron jugar en la sub-20, seguramente jugarán entre la semana. ¿Se te va a complicar a vos o vas a poder jugar? No, voy a poder jugar. Ahora estoy en Levalle yo. Así que creo que se juega el miércoles el partido, así que bueno, vamos a estar con la sub-20. El tema de los entrenamientos ya te puedes acoplar y eso ya le metes una presión a Valladares, entonces. Sí, poder entrenar ahora me sirve mucho más, ya que antes no podía por ahí estar en toda la semana y ahora puedo estar mucho mejor físicamente. Suerte, ¿eh? Gracias, Gustavo. Martín Granero está aquí con nosotros. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Hola, Gustavo. Buenas tardes. Bueno, hay que olvidarse del Martín Granero número 5, ahora sos casi un 8. Sí, bueno, estamos probando ahí, me han puesto de 8, así que bueno, trataré de adaptarme lo mejor posible y bueno, tratar de hacer un buen partido. Siempre es bueno jugar y bueno, quizás ahí el técnico ve que vos le podés dar tu aporte, tu experiencia jugando en tantos lados, por ahí le hacía falta algo así, estudiante en la mitad de la cancha. Sí, bueno, sí, el técnico confió en mí para esa posición y bueno, vamos a tratar de darle lo mejor. Por ahí, bueno, no estoy acostumbrado a esa posición, me cuestan algunas cosas de esa posición, pero con el correr de los partidos y de los entrenamientos lo voy a ir agarrando, la mano, y porque no es lo mismo jugar de 5 que de 8, pero bueno, si el técnico confió en mí para esa posición, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Martín, te dejo porque estás allá, gracias por la nota. Gracias a vos.